yo pedí un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro hace aproximadamente 5 años, ¿Cuánto? 92 millones. Okay. Ahorita pues los recibos de pago ya no salen sobre eso, no 92 millones, sino 106 millones, o sea. O sea, ¿cómo así? ¿Usted pagó durante 6 años su crédito y en lugar de bajar le subió? Subió, el UR quedó en 106 Oh. millones, mi cuota venía pagándola más o menos aproximadamente de 520 mil, ya la llevo en 700 mil con el beneficio FRES. Sin el beneficio FRES queda más o menos aproximadamente 928. Entonces pues vengo precisamente para colocarlo a cuotas fijas, ya que se me subió mucho la cuota y pues si lo dejo a 25 años resulto pagando no sé cuánto. ¿Y Es qué le por dicen? eso. ¿Qué explicación le dan del por qué en lugar de bajar la deuda sube? ¿Le han dicho algo ahí? La inflación es lo que, pues, lo que ellos dicen y me, pues ahí pasé la propuesta a ver en cuánto me quedaría la cuota. ¿Y qué le dijeron? ¿Que en cuánto Más o quedaría? menos un presupuesto de 990. Que esos 5 años que he pagado, pues los veo como tal perdidos porque ya yo haciendo cuentas son aproximadamente 40 millones de pesos y antes debo más de lo que pedí prestado.